ni izquierda ni derecha, hacia adelante. Ese es el eslogan del nuevo partido que aspira a aprovechar una oportunidad de oro para romper el bipartidismo imperial, el cual ha demostrado no ofrecerle nada positivo al elector, pues al fin y al cabo siguen sus propios intereses y no escuchan el clamor del variopinto pueblo estadounidense. Sin embargo, no es el primero que apuesta por una verdadera competencia en el ámbito electoral. Para refrescar la imagen resquebrajada del país neoliberal en el mundo, y la verdad, los anteriores no han salido nada bien. ¿Podrán hacerse un espacio entre el enquistado grupo de políticos que ya conocemos? ¿Será el momento preciso para que un cambio político ocurra? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El imperio que ha querido aislar a los países que le confrontan o le dan la espalda ha terminado en una isla de la que todos están saltando. Tanto a los mandatarios como a los pueblos de los países del mundo les resulta chocante su imposición de normas que solo los beneficia a ellos. Su tendencia belicista, su falta de empatía y su hipocresía en la política internacional. Pero la descomposición de Washington no solo ha provocado cambios a nivel global. Internamente, la confianza del ciudadano de a pie a sus partidos ha mermado y la gran mayoría considera que ninguno de los dos que forman el bipartidismo norteamericano, demócrata y republicano, los representa. La democracia actual ha dejado a muchos votantes sin voz. Esta es la reflexión de David Jolly, un ex congresista republicano de Florida y presidente ejecutivo del movimiento Serve America, o SAM por sus siglas en inglés, quien optó por volverse independiente y terminó formando parte de esta organización que ha propuesto terceras opciones en algunos estados. Una autodenominada republicana de toda la vida, Christine Whitman, ex gobernadora de New Jersey, que no está de acuerdo con las ideas que predominan ahora en el partido, por considerarlas extremistas, también decidió seguir otro camino uniéndose a Renew American Movement, o RAM, conformado por personas de todas las tendencias políticas movidos hacia el centro. Estoy seguro de que dejar de ser demócrata es lo correcto. Así lo expresó Andrew Yang en octubre de 2021 cuando, luego de abandonar su postulación a alcalde de New York, decidió ser independiente y fortalecer a su organización política Forward, o Hacia Adelante en español, que hoy promete ser la opción para los inconformes. ¿Cómo resolveremos los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos? No a la izquierda, no a la derecha. Adelante. Este es el lema del partido Forward, que se ha fusionado con las organizaciones RAM y SAM, de las que hablamos anteriormente, todas con una misma idea. Formar un partido que busque el equilibrio de las ideas, evitando las posiciones extremas, conformado por demócratas, republicanos e independientes, tratando de capitalizar el inmenso descontento que existe hoy en día en la población en relación a los que vienen gobernando en contra, incluso de su propia gente. Cabe destacar que la historia nos dice que los terceros no han prosperado en el sistema bipartidista estadounidense. Sin embargo, suelen tener un efecto adverso en las elecciones, robándole votos al más conciliador de los candidatos y dejándole el triunfo al más extremista, lo cual pareciera un despropósito. Sin embargo, Andrew Yang, Christine Whitman y David Jolly, líderes del partido que apenas está por nacer, aseguran que todo depende del momento histórico y este parece ser el momento adecuado para lanzar una tercera opción, ya que según algunas encuestas, al menos dos terceras partes del país apoya la idea de que el bipartidismo ha caducado. Después de años de trabajar en paralelo para unir a los estadounidenses y fortalecer nuestras democracias, el partido Forward, el movimiento Renew America y el movimiento Serve America se complacen en anunciar la fusión formal de nuestras tres organizaciones. Esto se lee en una página oficial promocionándose como una alternativa a lo que agregan.
nos unimos de todo el espectro político para construir un partido político estadounidense, nuevo y transformador, que opere bajo un nombre, Forward. Y aunque el partido se lanzará oficialmente en septiembre, ya este miércoles, decenas de políticos de todas las tendencias ya han anunciado su apoyo a la iniciativa. Presidido por Young y Whitman, ambos esperan que el partido Forward se convierta en una alternativa viable a los partidos republicano y demócrata que dominan la política estadounidense, para los que consideran que la política en el país está completamente disfuncional, según informa Reuters, el medio que tuvo la oportunidad de dar la primicia. Los líderes del partido planean realizar una serie de eventos en 2 docenas de ciudades este otoño para presentar su plataforma y atraer apoyo. Quedó establecido que el lanzamiento oficial se realizará en la ciudad de Houston el 24 de septiembre y la primera convención nacional del partido en una ciudad aún no determinada para el próximo verano. Resulta interesante la participación de Young como figura principal, seguramente presidenciable del partido en gestión, pues no sabemos si en un país en el que todavía la xenofobia y el racismo están a la orden del día, sea aceptable que un estadounidense de origen asiático lidere el gobierno central, sobre todo por las relaciones tensas que hoy en día tiene con China. Al respecto, un ex candidato estadounidense a la alcaldía de Boston y primer concejal de origen coreano de la ciudad comentó en entrevista al portal Politico.com que si bien es cierto que la comunidad asiática, la segunda mayor entre los inmigrantes del país, solo detrás de la latina, brinda su apoyo a los API, también lo es que aún la gran mayoría no confía mucho en sus capacidades políticas. API es el nombre que le dan por sus siglas en inglés a las personas estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico, los cuales son el grupo étnico de más rápido crecimiento de la población estadounidense con un 25% entre 2010 y 2019, por lo que ahora representan el 5,8% de la población total del país, o lo que es igual a 19,1 millones de personas. Los estadounidenses de origen asiático se envuelven con la sensación de, bueno, eres nuevo, tienes menos experiencia, acabas de llegar. Es posible que no sepa tanto como dice que sabe, dice Jung. Además, existe otro fenómeno que, aunque parezca curioso, señaló durante la entrevista que le afectó mucho durante su campaña y fue el siguiente. Parecemos más jóvenes que nuestra edad. Tengo 50 años. Estoy con mi hijo adolescente y dicen, ¿puedo ver tu identificación? Tenemos menos vello facial. Nuestro cabello no se vuelve blanco tan rápido como otros. Por esta razón, dice Jung, que muchos piensan que los API pueden ser ingenieros de software, pero no tienen experiencia para ser políticos y llevar la gerencia de una región. Por su parte, Andrew Young también iba de primero al inicio de su carrera por la alcaldía de New York. Fue perdiendo apoyo, por lo que decidió retirarse y con ese mismo impulso se retiró del Partido Demócrata, al que perteneció por 20 años apostando por esta nueva opción que, para ser sinceros, aún no sabemos qué tan nueva es. Pues no cayeron del cielo. Son demócratas y republicanos reinventados. Ya en 2017 habían lanzado su candidatura a la presidencia, pero esta no prosperó. Sin embargo, los representantes de Forward insisten en que este es el momento adecuado. La gente lo pide a gritos, porque está cansada de que le ofrezcan cada 4 años cambiar manzanas verdes por rojas. La novedad prometida por unos se vuelve un déjà vu para luego cambiar las rojas por las verdes. El extremismo político está destrozando a nuestra nación y los 2 partidos principales no han logrado remediar la crisis. Así lo señala la tripartita que dirige el nuevo partido, en un artículo escrito para el Washington Post, donde realizan sus planteamientos básicos, agregando lo siguiente. Si no se hace nada, la nación estadounidense no llegará a su 300 cumpleaños este siglo en forma reconocible. Explicando además que esta es la razón por la que prefirieron aliarse a pesar de las diferencias, pues las estadísticas muestran que el futuro del imperio es sombrío
y más de 30 millones de personas creen que la violencia contra el gobierno está justificada. A su vez, que apoyan la idea de devolver al expresidente Trump al poder por la fuerza. Esto, según reza el artículo, es lo que sucede cuando las democracias fallan y lo expresan así. Las personas sienten que sus voces no son escuchadas y se radicalizan para tomar las herramientas bélicas, lo que lleva a hablar de guerra civil. Y ciertamente tienen un punto. Además que Yang considera que esa sociedad está profundamente enferma por el capitalismo. Por primera vez, aproximadamente la mitad de los estadounidenses se consideran independientes y dos tercios dicen que se necesita un nuevo partido e incluso demócratas y republicanos también. La pregunta es, ¿será un verdadero cambio lo que ofrecen? ¿Sabrán hacerle frente al reto? Yo pienso que cualquier cosa nueva es mejor que los infames vampiros que han ocupado la Casa Blanca hasta ahora. Estaremos atentos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.